pasa por no cortar. ETA no siempre reivindica sus atentados y no lo hace en cualquier caso inmediatamente. Aunque lo dice, ahí se me será. Ya han pasado 2 años desde que nuestro vecino Eder fuera detenido y encarcelado. Entonces nos encontramos en marzo de 2005, donde la situación política en la que nos encontrábamos era bastante complicada. Se daban muchas detenciones, denuncias de torturas, encarcelamientos. Pasó un año y llegó marzo de 2006, y con ello un rayo de esperanza para Euskal Herria. ETA anunciaba un alto el fuego. Fue un momento importante donde muchos de nosotros empezamos a pensar en que las cosas iban a ir para adelante y donde esperábamos que el gobierno diera pasos importantes, entre ellos que la situación de los presos políticos vascos fuera mejor. Esperanzas que con el tiempo no han ido mejor sino peor. La situación de los presos políticos vascos no ha mejorado nada en absoluto. Sus derechos siguen siendo vulnerados. Se pueden mencionar muchísimos ejemplos, pero solo mencionaremos unos. Exigimos que se reconozca el estatus político.